una sessió descentralitzada de l'Indifest. Per qui no ens conegui, som el Festival de Cinema Indígena de Barcelona. Estem celebrant la 16a edició aquest any. Darrere de l'Indifest hi ha dues entitats. Una és Alternativa Intercanvi amb Pobles Indígenes, som una entitat catalana amb diferents projectes de cooperació internacional, d'investigació, d'incidència política i de sensibilització. I juntament amb la CLACPI, que és la nostra contrapart en territoris, és la coordinadora llatinoamericana de comunicació i cinema dels pobles indígenes, organitzem anualment, cada mes d'octubre, l'Indifest. Aquest any hem dedicat l'edició per posar en el focus l'emergència climàtica, que tant pateixen els pobles indígenes a conseqüència de moltes accions extractives per part del nord global. Llavors hem focalitzat algunes sessions en aquesta temàtica i també estem tractant altres temes, com és el cas d'avui, on centrem una mirada més en femení i plural. Avui és una sessió especial, molt maca, estem molt contentes de poder projectar aquesta pel·lícula. És des de la Gaitana, Memòria de Lucha de les Mujeres del Cauca. Tindrem al final un col·loqui amb la seva codirectora, la Berta Camprubí, la tenim aquí asseguda, després podreu conversar amb ella, que us explicarà molt millor la pel·lícula. I també comptem amb la presència de la Dora Muñoz, que és una comunicadora indígena del poble Nasa, de Colòmbia. Després, també, si s'anima, igual, podem començar una miqueta. Llavors, no m'estenc més, perquè ja anem una mica justos. Llavors, comencem i al final tindrem aquest espai per compartir. Moltíssimes gràcies. Tenemos el privilegio de tener aquí con nosotras a la codirectora del documental que acabamos de ver. Ante todo, muchas gracias por esta fabulosa producción, ¿no? Por este recorrido, ¿no? A lo largo de 30 años, ¿no? De casi 30 años, con las voces de estas mujeres indígenas, estas voces de resistencia, ¿no? Que simbolizan también una organización tan simbólica como es el Consejo Regional Indígena del Cauca. Como vamos un poco más tarde de lo previsto, yo no voy a extender, le cedo la palabra a Berta Camprubí, que la tenemos aquí, para que ella pueda contaros mejor todo lo que hay detrás de este trabajo y también luego ceder paso por si hay preguntas por vuestra parte y poder compartir todo lo que tengáis, las dudas que tengáis. Así que, Berta. Muchas gracias. Como para sentarnos y conversar, ¿no? Para no sé qué es este. Y yo, ya que, bueno, muchas buenas tardes a todas. Este es un documental que, como habéis visto, espero que como habéis visto, es un documento histórico que está hecho sobre todo hacia adentro. Es un documental que se ha creado desde Mujeres CRIC para el CRIC, para las comunidades, para esos hombres líderes que no tienen ni idea de que todo eso existe, de que todo eso se vive. Y es un tejido de imágenes y de voces que lo hemos hecho como bastante a precario a nivel técnico, que lo hemos tejido entre varias comunicadoras y varias lideresas, y que hay la intención de corazón de Roseli Finzcue, que es una lideresa y defensora del territorio de Nasa, que ha sido coordinadora del programa Mujer CRIC, y que tenía mucho afán para que durante sus dos añitos de coordinación del programa Mujer CRIC se hiciera un trabajo de memoria, porque no lo habían. Y porque siempre cuando hablamos del CRIC y hablamos de cuando se fundó el CRIC y la recuperación de tierras y de muchos procesos de lucha, quien nos cuenta esa lucha son los hombres, Nasa, Coconuco, Yanacona, Misak, muchos hombres en general. Entonces, Roseli tenía ese afán de, en este ratito que yo voy a estar coordinando, hay que sacar un documental, y pues nos aliamos con varias compañeras y fuimos a buscar a todas las excoordinadoras, que al final yo sé que acaba siendo un poco pesado porque son muchas voces, mucho gusto parlante los que hacemos un documental, ese no es como
el ejemplo a seguir para, a nivel audiovisual, captar la atención del público, evidentemente, pero yo tuve que recortar una barbaridad, o sea, no saben lo que eso eran 2 horas, bueno, horas había como 20 o 30 de grabación, pero eran como muchas horas que querían que saliera, no porque eso es muy importante, no porque ella tiene que salir, no porque esta... Y al final era, bueno, ya, pero es que la gente lo tiene que ver, ¿no? Entonces, para que la gente lo vea, tendremos que recortar un poquito y priorizar. Lo que yo iba a decir, que me gustaría estar sentada en esta mesa, ya que hay una mujer NASA en esta sala, es una mujer NASA que no ha caminado precisamente los procesos de mujer, pero sí ha caminado los procesos de la comunicación indígena y NASA. Entonces yo digo, si Dora Muñoz quiere venir acá, y si tenían alguna, yo les puedo resolver preguntas las que quieran, pero creo que será muy interesante el debate para yo no estarles contando más cosas. Si tienen dudas, si tienen preguntas a nivel del documental, cómo se ha hecho, cómo funciona el programa Mujer Creek, yo he trabajado con el programa Mujer varios años, seguro que puedo contarles, pero ya más. De hecho, la primera pregunta que en general ha habido después de este documental, sobre todo fuera del territorio NASA, es, bueno, ¿y quién era la gaitana? Porque ustedes no lo cuentan, y yo vine aquí a ver quién era la gaitana y no me la han contado. Entonces, por ejemplo, algo así, seguro que Dora lo podrá contar mucho mejor que yo. Si tienen como, hay muchas referencias en el documental que son súper, quien no ha estado en el Cauca se puede perder, ¿no? En varios momentos, que si tienen alguna pregunta de ese tipo, seguro que Dora puede contestar mucho mejor que yo. En ese sentido, ¿no? Que digo, ya que está aquí, pues que nos pueda regalar un saludo si quiere, y que si tienen dudas o quieren, no sé si tienen cualquier duda o lo que sea, pues lo hablamos entre todas. Esa era la intención. Hola, buenas noches ya. Yo todavía estoy perdida. Bueno, pues muchas gracias por invitarme, ¿no? Yo no, Berta me ha invitado desde el principio, sin embargo, yo le había dicho que igual porque yo no he caminado, digamos, muy de lleno en las estructuras o en los programas de mujeres, soy mujer NASA del territorio y he caminado el territorio desde la comunicación, que, bueno, es un espacio, yo diría, muy amplio. Y yo no separo, ¿no? Yo no separo lo que hacemos en el territorio. Estoy así como, a veces me choca un poco que, no, los de salud son de salud, los de educación son de educación, los de la parte económica son de lo económico. No, somos del territorio y en el territorio no se fraccionan las cosas, ¿no? Entonces yo le decía a Berta, si el documental es del programa Mujer Creek, yo de hecho hago parte del CRIC, porque todos hacemos parte de la organización, pero no he estado en esas estructuras, no sé cómo lo miren, si lo vean como algo separado, ¿no? Y ahorita escuchando a las mayoras, me encontraba en muchas de sus reflexiones. Por ejemplo, una de las mayoras decía, yo he estado en el proceso desde las recuperaciones de tierra, y pues eso me ratifica el pensamiento de que nosotras estamos de distintas maneras y estamos en todos los momentos de todos los procesos. Pues en este caso estamos hablando del proceso indígena y de las mujeres indígenas. Ya lo habían dicho, yo soy comunicadora indígena del pueblo NASA, del Cauca. He estado aquí ya hace unos 4 meses. Estoy acogida en un programa de protección y bueno, pues, he estado como compartiendo bastante en las últimas semanas en espacios así de conversa, de contar quiénes somos, qué hacemos y bueno, pues agradezco esta posibilidad y pues como lo menciona Berta, alguna pregunta, algo en que podamos ampliar, pues aquí estamos. Con mucho gusto. Si alguien tiene alguna pregunta en el momento, espera, ya está.
buenas tardes. Una pregunta para la compañera Nasa. Yo pertenezco a un medio comunitario también que se llama Vamos KTV y le quería preguntar un poco por las experiencias de la comunicación desde abajo, cómo se organizan, hacia dónde dirigen el mensaje, si es hacia ustedes mismos o también es como de vocería hacia afuera y cómo se coordinan un poco. Entiendo que el CRIC es una entidad territorial muy grande, ¿no? Y cómo lo hacen a través de estas redes territoriales que tienen. Bueno, los procesos de comunicación en el Cauca van mucho más allá de la comunicación a través de las herramientas tecnológicas. Es decir, nosotros como pueblos originarios, y yo diría no solo el pueblo Nasa, ¿no? En general todos los pueblos originarios, tenemos una concepción muy distinta de la comunicación. Para nosotros la comunicación, cuando hablamos de comunicación indígena, nos referimos especialmente a la comunicación espiritual, a esa conexión que tenemos con la Madre Tierra y con la espiritualidad. Ese es como nuestro origen de la comunicación. Y bueno, más allá de esa comunicación instrumental que es esta, a través de los medios, a través de las redes, también identificamos la comunicación familiar, que es más una transmisión de saberes, de prácticas, de formas de vida. Y luego pasamos al plano de la comunicación comunitaria, que son espacios más amplios, ya de comunidades, y donde hay un elemento muy importante que es la asamblea comunitaria, que es más allá de un espacio de comunicación, es un espacio político, porque es un espacio de decisión colectiva. Y bueno, además de esos espacios propios de comunicación, hemos también aprendido a manejar y hemos, yo diría, como apropiado las herramientas tecnológicas. En nuestros territorios hay muchas radios indígenas, bueno, indígenas y comunitarias. Y allá estamos organizados en una red de comunicación, donde, bueno, están las emisoras, pero también está la producción audiovisual, como esta herramienta o esta producción que vimos hoy, están las redes sociales, que nos permite todas esas vivencias de la comunidad, del territorio, de la organización, poderlas visibilizar a través de estas herramientas. Y obviamente es una comunicación interna, pero también externa, la cual nos ha permitido como establecer relaciones, redes, y ha sido para nosotros como pueblo indígena la comunicación una herramienta política de resistencia, porque además de informar, de visibilizar, también a través de la comunicación lo que hacemos es concientización y movilización. Eso ha significado, y en eso hemos trabajado por muchos años para fortalecer la comunicación como una herramienta política para la resistencia como pueblo. Pues con permiso, a mí me hacía pensar de ahora, estas emisoras de radio comunitarias son absolutamente lo que dice a nivel de resistencia, porque cuando con el programa Mujer Criqui, con otros espacios, se me encargaba un poco la tarea de hacer bienes comunicativos que ayudaran a hacer incidencia, transformar la conciencia de algunos, de la comunidad en general, en términos de prácticas patriarcales, etcétera, ¿no? Y este documental es una de esas herramientas, hemos hecho muchas más. Claro, yo decía, no, es que aquí es la radio, o sea, las papas en la casa, o los nenes yendo para el cole en la chiva y tienen la emisora puesta. Y es en Corinto, y es en Jambaló, y es en Toribío, y son 22 resguardos solo en la zona norte del Cauca, que es de donde viene Dora y donde yo he vivido 7 años. La mayoría de resguardos tienen su propia emisora comunitaria y es la herramienta para convocar a una minga, es decir, a una movilización, convocar a un ritual, convocar a una asamblea, explicar que se ha muerto fulanito, que el entierro es a tal hora. Entonces, esa herramienta de transmisión hoy día
nivel comunitario y local es la resistencia puramente. Y me parece que lo audiovisual quiere llegar, y de hecho ya ha llegado, porque todo el mundo usa mucho el Facebook, ya un poquito el Instagram, incluso, ¿no? Como que sí, vídeos por WhatsApp se mandan y así, pero ya un documental así más largo, a mí me parecía que era atrevido, porque la mayor parte de la gente en el Cauca no habrá visto este documento, que es la intención, ¿no? De que se haga como, es allá el foco, ¿no? A Roseli Finsquay y a las compañeras del programa Mujer Creek tenían muchas ganas de que la lucha de las mujeres indígenas salga hacia afuera, y es maravilloso que esté ahora mismo en el IndieFest, o sea, como que estábamos muy contentas, pero realmente este público pues ayuda, ojalá, a sembrar una semillita en cada una que sepa que las mujeres allá están resistiendo dentro de la resistencia indígena, con todas unas realidades que a veces también, y más con algunas propuestas de este tipo, idealizamos a los pueblos indígenas, ¿no? Y también está muy bien naturalizarlos, humanizarlos y entender que también hay unas luchas allá y que la sororidad toca que sea interseccional, ¿no? Y que nos demos entre blanquitas e indígenas y puede ser una mano, etc. Entonces, bueno, me fui por las ventanas, pero el caso es que la radio es el medio y lo audiovisual está penitas entrando tímidamente, o no sé, también comentábamos con Dora al llegar, hemos visto la programación y hay un documental de Pueblo Nasa que se pasó, qué sé yo, hace 3 días en el cine Girona y no sabíamos, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas, son muchas las comunidades, la población indígena del Cauca, no sé, son 200.000 solo de Pueblo Nasa, desde otros pueblos ya son muchos más, ¿no? Entonces hay muchas iniciativas corriendo, ¿no? De los mayores, de las mayoras, y siempre ha sido como la historia.
yo lo siento más como, como que nos quieren decir que somos las herederas de esa lucha. La Gaitana, bueno, la llamaron así porque el territorio donde ella habitaba era el territorio de la Gaitana, así se llamaba. Entonces, por eso ella es la cacica de la Gaitana, de ese lugar. En la época de la colonización fue una mujer que, como lo decían también ahí las compañeras en el video, promovió la defensa del territorio ante la invasión, ante todo el genocidio, el asesinato. Su estrategia fue ayudar a formar ejércitos en los distintos pueblos. Incluso lo que dicen de la cacica de la Gaitana es que ella era entre Nasa y el pueblo Pijao, porque estaba muy como en los fronteras del Cauca, Huila y Tolima. Su estrategia fue esa, formar ejércitos entre los distintos pueblos o cacicazgos de esos años y luchar, promovió o participó de la lucha armada, pues en ese tiempo las armas eran las flechas, por la defensa del territorio. A ella, como a todos, la persiguieron, le asesinaron su hijo, uno de sus hijos, y bueno, ella en esa, con ese dolor de madre de que uno de los conquistadores españoles le asesinó a su hijo, pues también organizó el ejército para asesinar al conquistador. Por eso allí en el mural que aparece está pues pintada la cacica con la cabeza del conquistador en la mano, porque ella lo asesinó, pues cuentan, ¿no?, que le sacó los ojos, que lo arrastró por muchos kilómetros del territorio, y pues eso le ocasionó que la persiguieran para asesinarla, ¿no? Allá en el territorio hay un lugar que se llama el Salto de la Cacica. Es un peñasco muy alto y abajo está el río Magdalena, uno de los ríos más grandes de Colombia. Y ella, pues en huida, porque la estaban persiguiendo para asesinarla, ella se lanzó por ese precipicio para que no la... O sea, prefería hacer eso a que fuera atrapada por los conquistadores. Entonces, más allá, yo diría, del relato y toda la historia y, bueno, todas estas acciones, yo creo que lo que nos ha heredado la cacica de la Gaitana es precisamente ese amor por la tierra y esa lucha incansable por nuestros pueblos. Creo que pues es como lo hemos retomado y es como nos lo orientan siempre desde los procesos de mujeres. Y bueno, yo creo que la cacica, más allá de mirarse como mujer, se miraba también como un ser de la tierra, como nos sentimos nosotros los pueblos Nasa. El ser Nasa es ser de la tierra, ser de la madre tierra. Y creo que es esa resistencia, ese amor también que nos heredó la cacica, esa rebeldía en el buen sentido y también ese sentimiento de lucha y de saber que somos capaces de hacer respetar nuestros pueblos, de exigir también nuestros derechos y de, como decimos en el Cauca, obligarnos al territorio, porque sentimos que si no tenemos territorio, no existimos. Simplemente es lo que pensamos como pueblos originarios. No recuerdo la otra pregunta. ¿Cómo está ahora la organización del programa Mujer o de la organización ahorita ya que pasó los 50 años de FRI? ¿Cómo va esa resistencia
que la mujer tenga presente obviamente que en todos los niveles de la sociedad son difíciles. Sí, pues lastimosamente en el proceso indígena no es ajeno o las mujeres no somos exentas de las diferentes violencias. Y creo que ahora, pues con todo este proceso, ya 52 años, el próximo año 53, se ha venido haciendo un trabajo muy importante de concientización, de reconocimiento, de valoración, pero yo creo que lo más importante ha sido esa autovaloración, porque muchas veces las mismas mujeres no creemos en las múltiples capacidades que tenemos y en lo que venimos haciendo. A veces se ve que el tema de la crianza de los hijos, de cultivar los alimentos, de hacer todos los quehaceres de la casa se ve como obligación, cuando no vemos que es un aporte a esa construcción colectiva. Y eso pasa con muchas mujeres. Entonces, desde el programa de Mujeres CRIC y los programas que hay a nivel de los cabildos, a nivel de los territorios, se ha venido como generando mucha reflexión y concientización frente a precisamente el aporte que nosotras desde distintas maneras, desde el saber ancestral, desde las prácticas, desde la participación también en espacios políticos, porque a veces yo veía también que las mismas mujeres veíamos que la otra mujer era importante si estaba en un cargo, pero que las demás que estamos en otros espacios o estamos asumiendo el papel de criar los hijos, esa responsabilidad tan grande, como que eso no era tan importante, que era lo que nos tocaba, ¿no? Entonces se han venido haciendo esas reflexiones y también sobre el tema de las violencias, que son muchas, que todas de alguna manera nos afectamos, pero que a veces no se reconocían, ni las reconocíamos nosotras mismas. Yo diría que han habido como esas reflexiones, esos avances, pero las violencias nos siguen afectando de muchas maneras. Y se ha generalizado, por ejemplo, el tema de los feminicidios también en las comunidades indígenas. Antes no, bueno, o no eran muy visibles, seguramente pasaban, pero no eran muy visibles. La violencia política, han asesinado muchas autoridades mujeres, muchas lideresas mujeres. Y bueno, son situaciones con las que tenemos que vivir a diario, sin embargo, pues creo que ahí estamos, empoderando los espacios, empoderando la palabra y entendiendo que no podemos normalizar ningún tipo de violencia, mucho menos podemos normalizar la muerte. Tenemos poquito tiempo, pero si alguien tiene alguna pregunta más. Por nuestra parte, nos alegra mucho contar tanto con Berta como con Dora, sobre todo en el margen del IPIFESTICO, todo lo que nos están compartiendo, ¿no? Desde esta perspectiva de una comunicadora indígena NASA. El IPIFES justamente nació para eso, ¿no? Para mostrar la comunicación desde los territorios como una herramienta, como contaba antes Dora, de resistencia, de lucha de los pueblos, y que queremos acercar también aquí, ¿no?, en Cataluña, en nuestra casa, haciendo del IPIFES pues un altavoz de los propios pueblos. Lo que queremos es que sea una plataforma para que puedan expresarse y que también llegue pues de una forma más internacional. Os invitamos también a conocer la plataforma online, donde también podéis ver películas del festival si no habéis tenido oportunidad de ir a sesiones presenciales. La plataforma es Mirada Nativa, miradanativa.org, donde además de las películas del IPIFES encontraréis un catálogo muy amplio de películas de autoría indígena, donde casi todas tienen de raíz pues este mensaje, ¿no?, de resistencia, de lucha y bueno, de todo lo que nos compartía la compañera. Tenemos tiempo, si queréis, para un ratito más, no sé si alguien se anima.
las gracias. Comentaros que el IndieFest todavía sigue unos días más, hasta el día 22 de octubre. Estaremos en distintos espacios. Mañana tenemos una sesión sobre agua y territorio en Reus, en el espacio Santa Lucia. Este jueves 19 estaremos en el Ágora Juan Andrés Benítez, en el barrio del Raval, un espacio de resistencia vecinal. Y el viernes 20 estaremos en Anau Bostik, con una jornada de presentación de trabajos de entidades locales, también relacionadas con temáticas indígenas. Y para que se animen, el sábado haremos una fiesta final en el Jamboree, con también música, con raíces afrodescendientes. Quien se anima a venir a bailar un poquito y a compartir, también sois muy bienvenidos. Todas las sesiones son totalmente gratuitas. Tenemos también la opción de votar para el premio del público. Si os ha gustado la peli, animaros a votarla para la entrega de premios final. Y nada, agradecer vuestra asistencia, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a Berta y a Dora por acompañarnos en esta presentación y en este interesante coloquio. Thank you.